hanging low. Looking for my mama, but she ain't here no more. Baby, you don't know. You don't know my mind. When you see me laughing, I'm laughing just to keep from crying. She won't cook my dinner, won't wash my clothes, won't do nothing but walk the road. Baby, you don't know. You don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep from crying. I'm breakfast on the table and my coffee's getting cold. Mama's in the kitchen getting sweet papa told. Baby, you don't know. You don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep from crying. Recomiendo, y volvimos aquí, estamos hoy un día sábado aquí en El Rancho, un clásico que tiene la ciudad de Santa Fe, un clásico, un tradicional restaurante de hace décadas que hay en la ciudad de Santa Fe, ubicado aquí en calle Boulevard Pellegrini, entre Francia y Saavedra, un clásico que uno ya cuando está en la puerta ya se siente ese olorcito, esa fragancia, a todos los sabores que uno puede venir a comer en la cocina del rancho. En este caso muy particular, estamos grabando un día sábado, mostrando lo que es el menú de pescado de río, que cualquier persona que pase, ya sea jueves a la noche, el viernes a la noche y sábado al mediodía, lo va a encontrar a Pablo con las hornallas prendidas. ¿Cómo anda, Pablito? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Maxi? Bien, bien. Gracias por recibirnos. No, muchas gracias por venir. No, no, por favor. Me sorprendieron con... A ver, antes que arrancar te voy a decir algo, que te lo pregunté antes de empezar. Todo esto que está acá, estos cuatro platos de comida, ¿es solamente para una persona? Para una, sí. Es las porciones del rancho. Es un menú de pescado para una persona. Tenés que venir sin comer a la noche y sin desayunar a la mañana para no, comer. No, es pescado. Sí, pero te digo que... Ah, pero se lo come. Podés comerlo bien, te vas bien satisfecho, sí. Eso sí. Es más, aquel que poco, come poco, con esto ya... Hasta el rancho te ayuda a economizar y a la noche no comés, tal vez con todo esto que hay acá. Por ahí, ya pasás y lo comés. Contame, Pablo, ¿cómo arranca este menú de río? ¿Cómo es aquel que viene, lo pide? ¿En qué consiste? Aquí viene, pedís un menú de pescado de río y arrancás con las empanadas y las albondiguitas. Las empanadas y las albóndigas son de surubí. Bien condimentadas. Sí, sí, pero tampoco sí, en el exceso porque, viste, hay tiene que ser no para todo sí. El mundo. Después tenés una milanesita de tararira bien seca, te digo. O dientudo. Depende depende la zona. Claro. Buenos Aires, tararira, para nosotros dientudo. Después seguís con un chupín de surubí. Es el chupín que mostrábamos en imágenes. El que hacemos a la vista. Exactamente. Los sábados al mediodía hacemos el chupín a la vista. Además, todavía se ve el humito que está saliendo. Sí, está recién hechito. Y terminás, si lo lográs, con una boga a la grillada. Fíjate el tamaño de las bogas. Sí, yo te iba a decir un. Para lo que son algunas bogas en otros restaurantes, señora boga, te digo. Y esta es la boga del menú. Sí, bueno, te iba a decir, estuvimos hace un par de semanas, que vos me dijiste, y lo promocionamos, con esa boga de 600 o 700, no me acuerdo qué. 700. Cosa, 700 gramos, que yo veía y te decía cuando, antes de grabar, parece pechuga. No, no. Pechuga sí. De pollo, por lo que es, por el grosor que tiene. Si ves la de porción, la de carta, digamos, es una boga de 700 gramos. No entra en esta fuente. Y esta te digo... Y esta le debe andar en 500 gramos. Porque en muchos lugares te ponen una... Parece una palometita, ¿viste? Que queda el nombre nomás de boga. Nosotros, gracias a Dios, podemos conseguir y elegir la boga que traemos. Seleccionamos la boga que traemos. No traemos cualquier tipo de boga. A veces estás un poco complicado con el tema de... El río. Claro, de la pesca. La pesca, la boga es natural, no hay piscicultura de boga. Mirá vos. Y todo esto, te digo la verdad, a mí me asombra el precio que tiene. Todo esto por 150 pesos. Yo te digo que es más barato que un plato de comida en cualquier lugar. Yo creo que sí. Seguramente que sí. Y un muy buen plato. Te digo que está un poco más de entrada, plato y postre con todo esto que tiene acá. No te da estómago, no sé si llega para el postre. Faltaría, pero somos un té de boda, claro, faltaría el postre, pero si este menú está armado por la entrada, que son las empanadas de la albóndiga,
un primero, un segundo y un tercer plato. A veces está bueno que para contarle a la gente que no es que te entra de todo junto, sino que uno va pidiendo, comés, tranquilo. Lo pusimos ahora para que todos lo vean. Pues son secuencias, digamos. Los mozos te van trayendo. Vos sabés que los mozos nuestros acá en el rancho, sí, si algo se caracteriza el rancho, son los mozos. Manejar los tiempos de las mesas. Y realmente tener mozos. O sea, el rancho se caracteriza por eso también. Porque no te atiende gente que no sabe. Sino realmente ser mozo del rancho. Eso es verdad. Uno que ha venido a comer, además te dicen, ah, ¿qué va a comer? Carne, bueno, mira, tomate en vez de este vinito, tomate este cabernet. Por eso el maitre hoy nos trajo vino blanco para que acompañemos el pez. Aunque hoy ya la nueva cocina dice que cada uno toma lo que le gusta. Exactamente. Pero marida un poquito mejor, digamos, porque no es tan fuerte. Los pescados de río de por sí son más fuertes. Entonces, si le metes un Malbec, un Cabernet, ya se pone mucho más fuerte. Sí. Te digo que es toda una innovación aquí en el rancho de tener la cocina a la vista. No hay muchos lugares que se haga. Yo creo que en el rancho y en Santa Fe no he visto cocina a la vista. Porque además, para que la gente lo sepa, recién lo decíamos, pero esto es el jueves a la noche, el viernes a la noche, y hoy al mediodía, sábado a mediodía, que está a la vista la cocina. Y domingo al mediodía. ¿Y domingo al mediodía también? Sí, los domingos al mediodía hacemos pastas. Ah, mira vos. Sí. Y el miércoles 25 de mayo hacemos locro. A la vista. Hago locro a la vista y los pastelitos dulces de postre. Y el 9 de julio también. El 9 de julio también, lo hicimos el 1 de mayo, con mucho éxito. Y ahora por eso repetimos el 25, tanto para llevar como para comer aquí en el local. Te digo, la verdad, a mí me sorprende. Lo hablaba con Matías cuando promocionamos lo que era la noche de los mariscos, de los jueves a la noche, la abundancia. Bueno, A ver, porque ¿qué pasa? Ustedes van a contramarcha de todo, ¿viste? Hoy, ¿qué pasa? En los restaurantes que las porciones son muy chiquitas, y lo obliga a comer entrada, plato y postre. Y acá con esto que tenés todos los pasos. Nosotros hicimos al revés. Estamos acompañando un poco a la gente, o sea, seguimos con nuestras porciones y redujimos un poco los precios. Hemos implementado otras formas de compra, compramos nosotros, pudimos pasarle eso a la gente y bueno, vos fijate que en estos momentos que todo aumenta, nosotros bajamos los precios. Y además hay una otra cuestión, los que son las sugerencias, los menús del día que van cambiando día a día, también es una especie también de darle un mimo al cliente. Sí, y aparte vos pensás que también tenemos una primera hoja ahora, que todos los meses la cambiamos, que lleva más o menos 15 platos, que los denominamos ofertas del mes. Y vos, en esa primera hoja tenés platos de la carta con un costo más reducido acá al de la carta. Y platos nuevos y cosas que vamos consiguiendo. Hacemos una compra a mercado. En realidad es lo que hacemos. Lo que está de estación y lo que está en compra de mercado a buen precio se lo trasladamos a la gente. Salimos de la carta es esto y solo vendemos esto. Si podemos conseguir algún buen producto que nos gusta, que a mí también me gusta porque suelo hacer las compras, y le conseguimos el precio y las verduras de estación y un montón de cosas que vos vas trabajando con la estación porque los precios son más económicos, se lo trasladamos a la gente. No, está bueno. Además, uno veía hoy lo que son las sugerencias de hoy. Tenés desde cerdo, pescado pescado de mar como el salmón, y no sé si me falta alguna más, no sé si eran tres, pero hoy, totalmente hoy tenés salmón rosado, tenés pollo, que es un pollo de la Toscana de este fin de semana, tenés ñoquis, los viejos ñoquis de la abuela, hechos con papa, los hacemos acá, con una salsita boloñesa muy bien hecha. Bueno, la verdad que estamos dándole opciones a la gente. Y además veo también, que no lo había hablado, con el Mati, él me ha dicho, ya si vienen cambian el mobiliario, con nuevo mobiliario en la parte de los manteles. Sí, cambiamos. Esto es cuero, es un cuero ecológico. Acá en Santa Fe no se ve. Lo trajimos de Buenos Aires. Además con el estampado directamente. Viene con el logo. Sí. De a poquito vas cambiando. Ahora, la próxima vamos a tener unas paneras también en cuero, todas litografiadas, muy buenas están también. Esa para la próxima, ya seguro estás con el Mati y le vas a decir al Mati. Así que bueno, Mati, mira Mati, te dije. Pablito, vos sabés que no me dejo sorprender. Lo que es la cantidad de comida, yo digo que una mujer no se lo termina. Depende de la mujer, pero sí es más complicado. Pero, así que bueno, yo siempre digo, este lugar este lugar clásico como es en Santa Fe, lo que es el rancho, esto es como si fuera cocina de comer en tu casa, donde vos comés mucho,
por poca plata y abundante. Y bien, y abundante. Abundante, abundante, abundante. No y me sobre canso todo, de repetirlo. Muy buena calidad de mercadería. Eso también te lo aseguro. Sí. Bueno, cuando he venido con mi mujer no se puede terminar el plato. De lo que sea, le cuesta. Siempre termino yo como. Le vas a tengo un par de kilos de más, ¿viste? Es por eso. Yo también. Así que bueno, y además acompañado, como vos decías, Pablo, y yo lo recalco, el tema de la atención de los mozos. Es fundamental. No de la atención, además de la atención de servicio, sino de la orientación que te hacen para la comida, para si querés una entrada. Tal vez no tengan que comer una entrada, pero hasta te dicen, te invitan. Pero, claro, pueden picar esto entre los dos, entre los tres, y pican nomás para sacar el hambre y no comer también tanto pan. Yo creo que es la diferencia también muy importante del rancho, que suele pasar en otros lugares. También es verdad, nosotros tenemos una selección de mozos que de mucho tiempo acá adentro y que están en el restaurante y que aprendieron este oficio, porque en realidad no hay mucha gente en Santa Fe preparada sí, para... Que sepa, además. Sí, sobre todo. Porque puede, además hay una diferencia. Vos podés estudiar mucho, vos podés saber mucho, pero después tenés que saber cómo aplicarlo, cómo saber, cómo guiar un ojo al cliente, cómo qué hacerle algo a un... Los chicos, claro. Los chicos acá en el restaurante saben cómo sale cada plato. Ellos te van a describir cómo sale cada plato. Exactamente. Sin que vos necesites saberlo, ellos sí te van a describir cómo es. Bueno, para saber si a vos te gusta. O querés comer alguna porción de carne o lo que sea y decís, mira, en vez de esto, ¿podés hacer con esto? Sí, no hay ningún problema. Sí. Me ha pasado, mira, acá sienta, hasta se ríen, ya lo veo. Sí, ya están. ya me conocen. Pablito, muchas gracias por estos y seguramente la próxima vamos a venir con alguna u otra de las sugerencias para mostrar acá. Bárbaro, muchas gracias, Maxi. No, por favor, muchas gracias por venir. Aquí con Pablo, el encargado de cocina. Ustedes lo pueden ver los jueves en la noche, los viernes en la noche, el sábado al mediodía y los domingos al mediodía, cocinando lo que son las sugerencias. En este caso, las sugerencias de pescado de río a 150 pesos, estos cuatro platos de comida en secuencia, a tu debido tiempo, para que vaya bajando la comida y esté desde muy temprano, como pasa en este caso, que son un poquito más de las 2 y ya la gente está comiendo, hasta la última hora, comiendo todo esto que está aquí, el menú y la sugerencia de río aquí en el rancho, en Boulevard Pellegrini. Entre Saavedra y Francia, lo recomiendo. Recomiendo.